¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial de este look que está intenso. Es tipo glow, slay, highlight, súper iluminado. Porque el viernes, la semana pasada, fui a un evento y me maquillé así y subí tipo un Insta story a Instagram y la gente se volvió loca. Me sorprendí, literal. Hubo como 20 personas que me escribieron de que ¡Wey! ¿Qué es ese highlight? Yo de que... Damn, la neta no me lo esperaba porque yo nunca me maquillo así, o sea, yo siempre soy de que, no, natural, highlight tipo así de que en cremita o en líquido para que se vea natural y así glow from within, pero ese día se me antojó así tipo glamuroso, me vale verme maquillada, quiero brillar como estrella y también este fue más o menos el peinado que usted me hizo así un tipo top knot torre relamido, entonces sí, si les interesa ver cómo hacer este look slaying glowy, entonces sigan viendo el video. Lo primero que voy a usar es un primer para que mi maquillaje se prolongue y para empezarme a dar un poquito como de brillitos y glow. Y lo que voy a hacer es mezclar este, que este es de Dr. Brand, se llama por No More Luminizer Primer. Y lo voy a combinar con este iluminador, este es de L'Oreal, se llama True Match Lumi. Y es el Liquid Glow Illuminator Primer Highlighter. Este es como un primer o también puede ser como un highlight. Y este es en color Golden. Entonces voy a mezclar un poquito estos dos. Esta parte te minimiza los poros, te rellena un poquito los poros además de darte brillito. Entonces voy a poner algo así de el de Dr. Brandt y le voy a poner como mitad de mitad. Y este lo voy a extender en toda mi cara. Esto lo que va a hacer es que me va a ir dando como un brillo un glow a la cara pero sin verse como brillitos o como brillantina porque va por debajo del maquillaje entonces ahora se va su cuenta un glow from within o sea como si naturalmente así brilla mi cara entonces para engañar a todo el mundo la base que voy a usar es la number 7 instant radiance foundation me han visto usar Muchas veces esta base, o si ven mis videos, me encanta porque es una fórmula que igual está como glowy luminosa y está súper delgadita. Esta es en color Warm Ivory. Voy a poner en toda la cara y lo voy a empezar a difuminar con una brocha que voy a agarrar esta de Crown Brushes. Nada más dando movimientos circulares del medio de la cara hacia la parte de afuera de la cara. Y aquí no, no estoy siendo muy precisa porque después lo voy a pasar por encima con una esponjita nada más para quitarme todas las líneas como que se hacen tipo los streaks de la brocha o así entonces aquí nada más nada más estoy usando esta para como esparcer el producto voy a pasar con mi esponja real techniques mojada y voy a empezar a presionar el producto ahora sí para irlo como difuminando y haciendo que se vea más como airbrushed Voy a poner una segunda capa para que haya más cobertura porque esta base está muy delgadita y aparte la esponja absorbe parte del producto. Entonces nada más para que se vea como más full coverage todo este asunto. Porque este sí va a ser un look no tan natural, o sea, se va a ver más como piel súper perfecta y glow y así. No, no me interesa que se vea tan natural. Entonces sí me quiero tapar como mis imperfecciones y mis pequitas y... Esas cosas. Para mi corrector voy a combinar dos Voy a combinar el Wet n Wild Cover Liquid Concealer Con el Flawless Concealer de mimi Me, Me, Me. Este es en color porcelain que está súper blanco Y este es en color beige Entonces con estos dos hago como mi color más perfecto Y la verdad es que ninguno de estos dos tienen súper cobertura Con este quiero como taparme las ojeras Porque este literal es como el color de mi piel Y con el otro lo voy a usar más para iluminar debajo de mis ojos Este concealer no tiene mucha cobertura. Está como. Se siente como un mousse, como un gel. Básicamente, lo, lo, para lo que lo voy a usar es para empezar a iluminar como esta parte de la cara y que se me vaya como levantando. Tipo así que hace como iluminadita toda esta parte. Para eso son los colores que son muy blancos. Pero como este no tiene mucha cobertura, no se me va a ver así como loco abajo de los ojos de que es súper blanco. Este también lo voy a usar un poquito aquí en el centro de mi frente. Y un poquito en la barbilla, igual nada más para iluminarme esta zona. Y la verdad es que este corrector no me encanta como para tapar ojeras, nada más lo uso como para esta función de iluminar. Para sellar mi corrector voy a usar mi RCMA No Color Powder y este nada más voy a agarrar poquito y lo único que quiero es ponerlo abajo de mis ojos para sellar ese corrector y que no se me metan las líneas. No voy a hacer baking ni nada, nada más con un poquito y aquí mismo lo presiono a que se integre. Voy a pasar a los ojos y voy a hacer algo súper, súper, súper simple. Porque el enfoque de este look es que esté como muy plano y muy monocromático. Y nada más que la piel así como glowy sea lo que llama la atención. Entonces voy a agarrar de mi Highlights and Contour Palette. Los dos colores que son de highlight, que son este como champañita y este un poquito más rosita. Que la verdad es que ninguno de los dos tiene mucho pigmento, están claritos y tranquilos. Y voy a tomar el color más clarito y esto lo voy a poner en todo mi ojo, desde el párpado hasta el arco de la ceja. Nada más quiero que me deposite el brillito, no se tiene que hacer color, nada más quiero que todo esto esté así como glowy. Y luego a agarrar el color más fuertecito, este rosita. Y este nada más lo voy a concentrar aquí en el párpado. Digo, igual no hace mucha diferencia porque tampoco tiene mucho color. Pero nada más que sea aquí más como brillosito. Esta misma brocha nada más lo voy a quitar el exceso. Y voy a aprovechar el blush y el bronzer que voy a usar para hacerme nada más como un poquito más de profundidad en la cuenca. Mi blush es este de MAC, se llama Gingerly. Y mi bronzer favorito que es de Beauty Basics es el Bronze Essentials. Entonces, nada más voy a agarrar un poquito de este blush, que es como un color rosita fuerte, cafecito. Le quito el exceso. Y nada más lo voy a poner aquí en la cuenca, en la parte de afuera. No tiene que estar muy pigmentado para nada, nada más es como para dar un poquitito de color y profundidad. Y con mi bronzer voy a hacer lo mismo, nada más voy a agarrar así poquito los dos. Digo, es opcional lo del bronzer, o sea, pueden usar uno u otro, no tienen que usar los dos. Ya nada más aquí para darle un poquito más como de tono café, no tan rosita. Pero muy, muy simple. No me voy a hacer un ojo delineado, nada más me voy a hacer una micro, micro rayita para definir como la línea de las pestañas. Voy a usar mi favorito, el Marc Jacobs Magic Marker Waterproof Liquid Eyeliner. Y pegaditito a las pestañas me voy a hacer una rayitita. Nada más así en la parte de afuera, ni siquiera lo voy a llevar más adentro, o sea, nada más en la mitad de afuera. Literal, nada más eso, nada más quiero que me dé definición como a las pestañas. Eso es todo lo que hice de raya y nada más para terminar mis ojos voy a agarrar una brochita. Como precisa y chiquita pero esponjosa y voy a tomar los mismos colores de mi blush y de mi bronzer, nada más así combinados. Le quito el exceso y nada más me voy a pasar esto por aquí abajo, como hasta la mitad. Y voy a terminar con una capa gruesa de rimel. El rimel sí quiero que esté muy intenso porque como los ojos están tan simples, de esa manera van a llamar la atención. Y el rimel que voy a usar cuesta 30 pesos y está buenísimo, es de la marca... Y se llama Máscara Pestañas con Aceite de Hueso de mamey Es este rosita. Lo venden en la farmacia de Guadalajara y literal cuesta como 30 pesos. Hay muchos de esta marca, pero este es el único que me ha gustado. He probado varios y los demás no me gustan, aunque estén muy baratos. Siento que no valen la pena, pero este está increíble. Bueno, ya quedan listos los ojos y ahora vamos a pasar a la parte importante que es la piel y la complexión. Y lo primero que voy a hacer es hacerme counter. Ya saben, con mi Highlights and Counter Palette voy a agarrar el color clarito de los cafés. Y con esta brochita de elf me hago el contour. Si no vieron mi video de contour, se los dejo el link aquí abajo. Hace poquito hice un video de cómo hacer contour según tu tipo de cara, por si alguien batalla con este tema para que lo vayan a ver. Y ya no me estoy haciendo gran cosa, nada más definiendo un poquito mis pómulos y me pongo un poquito en la frente y aquí en la quijada nada más para como que amarre todo. Como ya les había dicho de bronzer, voy a usar mi Bronze Essentials de Beauty Basics. Y este lo voy a poner sobre mi contour para broncear. Nada más lo llevo un poquito más como arriba. Y este bronzer, como también tiene como brillitos, no tiene chunks de glitter, pero sí tiene una luminosidad. Entonces, igual va a ir perfecto con este como look súper glowy. Y está muy cálido, entonces te da como que calidez a toda la piel mi blush igual ya les dije es este de MAC. No me voy a poner mucho blush, nada más aquí poquito. Y ahora sí vamos a pasar a la parte más importante que va a ser el glow de este look. Voy a usar esta paleta que es de Pur, se llama Bronze and Brighten Palette de Pur Cosmetics. Tiene estos tres colores que se supone que son un blush, un highlight y un bronzer. Pero la verdad es que estos dos yo los uso más como de sombras porque se me hacen muy, muy intensos. Pero vean nada más la pigmentación de estos tres. Están increíbles. Y la verdad es que yo nunca me pongo highlight tan intenso. Pero para este look, como que se me antojó, tenía ese antojo. Y mil gente me escribió por Instagram. O sea, estaba impactada de la cantidad de gente que, wow, to highlight. Haz tutorial, haz tutorial, haz tutorial. Entonces, por eso literal estoy haciendo este tutorial, pero si no quieren comprar una paletita nada más para un highlight otras buenas opciones son todos los highlights de Becca los Shimmering Skin Perfector son buenísimos, en color Opal o el color Champagne Pop son colores que le favorecen a muchísima gente, también el Mary Luminizer y el Betty Luminizer de The Balm son buenísimos, son básicamente las, las versiones de estos dos, pero en compactito nada más de estos dos y muchísimo más intensos, porque aquí estos highlights están como que medio sutiles. Pero si compras nada más el Mary Luminizer, que es este, es un color que igual le va a todo mundo y está intenso, increíble. Estas las venden en Sally, entonces en todo México que hay en Sally lo encuentras. Pero bueno, voy a agarrar este color en medio y con esta brochita de Crown le quito el exceso y me voy a poner. Damn, girl. ¿Qué tal? Aburrido, glow. Aburrido, viva. Como les digo, yo casi nunca me maquillo tan intenso el highlight porque me gusta como que un look más natural. Pero se ve increíble. Y este me lo puse, aparte de ponérmelo aquí... Me lo subí todavía hasta acá, o sea, para brillar en serio. En el arco de la nariz y aquí en la puntita de la nariz. Aquí en el arco de los labios. Obviamente ahorita me pongo el lipstick arriba, pero esto te hace ver la boca como más llenita y más tipo voluptuosa. Y voy a agarrar con mi dedo más chiquito, con este del anillo. Y me voy a poner en los lagrimales. Y para la boca igual voy a hacer algo muy simple como los ojos. Voy a agarrar el NYX Lingerie Liquid Lipstick en color push-up. Y arriba de esto voy a usar este Gloss Stick de Soap and Glory en color nudist, que es como el mismo color. Nada más va a hacer que sea más así como shiny. Porque queremos estar brillosos por todos lados. Y ya para terminar, vamos a agarrar el Glowing Power de Cover Effects Illuminating Setting Spray. Esta cosa está intensa. Es un setting spray, pero está también así como lleno de brillitos. Entonces, para acabar de brillar, por si sí, todo esto no era suficiente. Y aparte, lo que va a hacer el setting spray es que. Obviamente prolonga el uso de tu maquillaje y toda esta textura y todos los polvos porque el highlight tiende a enfatizar toda la textura que hay debajo, o sea, si tienes tipo bumps o bolitas o así. Entonces el setting spray lo que hace es como que derrite los polvos y hace que se vean más naturales en tu cara. Entonces son tres funciones, iluminar, sellar y como que se haga así todo más natural. Este hay que agitarlo un chorro porque si no lo agitas bien salen como que... Tipo, splashes así de brillitos nada más. Entonces, no queremos eso, queremos que se vea como naturally glowy. Y listo. Y listo, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado, espero que no los haya dejado. Ciegos con todo el highlight porn que vieron. Si les gustó, déjenme un comentario, déjenme un like. Si se quedan hasta el final del video, muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse y nos vemos a la próxima. ¡Bye!